Buenas, soy el Coronel Saki. Coronel Saki. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que viéndola en castellano parece que no da, pero eso le suma un plus. ¿Cómo? Véanlo ustedes. Proceden. Yo quería una vida normal. Las pelis de acción ochentosas escupen magia a nuestros ojos y si vienen con Arlon, aún más. A Comando se le suman dos villanos muy grosos por sus actuaciones y porque los diálogos son majestuosos. Por un lado tenemos al negro más expresivo de la historia del cine y por el otro, a fucking Freddie Mercury. Comando es un peliculón por muchos factores, pero los principales son tres. Las actuaciones de los villanos, el poder de Arnold y las frases inolvidables. Tómate una cerveza en Valverde. Así tendré más tiempo para estar con tu hija. ¡Qué payaso eres! Me agradas y por eso voy a hacerte talco. ¡Oigan! ¡Un momento! ¡No se vayan! ¡Esperen! Round 1. Pensé que se iban. Descuiden. Adiós. Fight. ¿Eh? Finish him. Lleva un fucking tronco gigante al hombro, como si fuese una fucking ramita. Como si fuese una ramita. ¡Una ramita! ¡Papi, bájame, por favor! ¡Oh, ah, me rindo! ¿Arnold Schwarzenegger? ¿Tú? Oh. En Comando. Sonny Harris, se quedarán aquí. ¿Son listos? Bastante. A la mierda, Harris. ¿Estás mal herido? Estoy bien, estoy bien. Voy por mi arma, está en el cobertizo. Ten cuidado, ya vienen. El viento está soplando, eso puede ayudarnos. ¿El viento? ¿Cree que pueda olerlos? Claro. Obvio, papá, puedo oler a tu vieja desde el cielo. A la mierda, Jackson. ¿Dónde está? Cálmate, viejo. Si sigues apuntando con ese rifle, no podremos hablar. Tu hija está bien. Depende de ti si sigue así. Mis amigos te ofrecen un trato. Si quieres ver a tu hija, tendrás que cooperar. ¿Lo harás? Ni lo sueñes. Me gusta el Cadillac. ¿Le gusta el Cadillac? Adelante, amigo. Suba a este, le va a encantar. ¿Cuánto espacio? Alguien como usted no tendrá problemas. Le dijo gordito al negro. ¡Qué potencia! ¡Qué calidad! Hay algo mejor. ¿Qué cosa? Round 2. El precio. Fight. Thank you.
¿Hay señales de Matrix? No, señor, solo los muertos. ¿Cree que haya más, señor? Si aún está con vida, espero que haya más, soldado. ¿Cuánto te pagan, Bennett? I want it all. Me ofrecieron 100,000. Pero ¿sabes qué? Cuando supe que se trataba de ti, les dije que lo haría por nada. Ya, quieto. Volveré por ti, Bennett. Diviértete, John. ¿Equipaje de mano? Solo él. Sospechoso de 1.90, cabello oscuro. Y es un gigante bastante feo. ¿Qué está haciendo? Espero a mi chica. ¿Eh? Acompáñeme, señor. Escuchen el siguiente sonido. Quería usar balas de verdad. ¿Dónde está Jenny? ¿Me recuerda, coronel? Sí, por supuesto que lo recuerdo, demente. Pides ayuda y te la doy gustosa. Luego me involucras en una balacera donde hay muertos y sangre a litros. Y luego arrancas un teléfono de la pared, te cuelgas del techo como Tarzán. Y luego un policía te dispara y yo te salvo. Y él me persigue a mí. ¿Vas a decirme qué sucede o qué? No. ¿No? ¿No? Lo que importa ahora es la gravedad. Quiero recordarte que... es mi brazo lisiado. No, no puedes matarme. Soy el único que puede llevarte a tu hija. ¿Dónde está? No lo sé. Pero Coxie, te llevaré donde está él. No te creo. ¿Por qué no? Porque ya lo sé. No. ¿Recuerdas cuando prometí hacerte talco? Sí, sí, pero no lo harás, ¿verdad? No, mentí. Round 3. ¿Tienes miedo, miserable? Tienes razón. Este boina verde te va a matar. Los boina verde no me asustan. Fight. Y ahora, menos que nunca. Vete al demonio. Vete tú, idiota. ¡Ay, estos hombres son muy agresivos! Finish him. ¿Dónde está? Fatality. Vamos, chatarra, funciona. Vuela o muere. Siempre funciona. Voy a dejar a esa mujer hecha un guiñapo. No lo creo, ya eres viejo. ¿Qué te pasa, hombre? Cortarle el cuello a una niña es como cortar mantequilla. Oye, amigo. Estas son actuaciones. Presten atención a esta muerte.
¡Dios mío! ¡Niña estúpida! ¡Avancen! La pelea final, y no voy a editar mucho porque es lo mejor de toda la película, sobre todo las actuaciones y el doblaje. John, es magia pura. ¿Cómo está tu brazo? Ven y averígualo. No, gracias. Por ahora no. John, sal de ahí. Te mataré con un tiro en la frente. Será rápido. Será solo por amistad. Bennett, basta de juegos y suelta a la niña. El problema es conmigo. Tengo un brazo lastimado. Puedes vencerme. Suelta tu arma de juguete. No querrás tirar del gatillo, ¿verdad? Vamos, usa el puñal. Y mírame a los ojos. A ver qué puedes ver cuando lo entierres. Es lo que quieres. Presten atención a estas expresiones faciales. ¿No? Voy a liquidarte. Hazlo, pero suelta a la niña. El problema es entre tú y yo. No te prives del placer. Vamos, Bennett. Juguemos. Puedo vencerte. No necesito a la niña. ¡No necesito a la niña! No necesito nada, John. Te puedo ganar. ¡No necesito de esto! ¡Voy a matarte ahora! ¡Papá! Ya estás viejo, John. Estás anciano. Ah!
Date un baño de vapor, Bennett. Papá. Quiero que te integres de nuevo a tu unidad. No sueñes. Mucha fricosidad. Podrás ver mi canal. Y si vos compartís el video, ayudas con todo el fernet. Brindaremos al final. Si un cliccito le das, más ñoños se enterarán. Suscríbete a mi canal, contale a todos ya. Que si sube el número de ese botón, más rápido saldrán. Suscríbete, aguante Caterín. Suscríbete, cliquea si te gustó. Oh yeah. Suscríbete, deja de ver la tele. Suscríbete, un confite a mi canal. Deprisa, suscriptores atenienses, den un fucking click al canal. Si quieren que se salve la perra de Atena que se vive muriendo, la viven secuestrando.